Hey, ¿qué tal, radioyentes? Estamos en G-Fan Radio. ¿Qué tal, G-Fan? ¿Cómo está? Volvió el tío Boogie y no solo. Volvemos con un invitado especial, amado por todos y bueno, Odiado jalado por por todo el algunos. fandom ahora con esta noticia. G-San, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es chileno. Todo bien, todo Chileno y un bien. peruano. Comenten, comenten que estamos en Ya guerra. va a empezar la guerra del pisco y toda la cosa del suspiro limeño. Ay, ay, ay. Lo que ¿Qué no saben tenemos para es que nosotros cuándo? nos juntamos a parrandear, a juerguear. Tengo Todos vecinos felices. peruanos acá en toda la cuadra. Estoy acá cenando Sí. en una tacita de gorilas que Ah. tiene algo que ver con el tema de hoy. De hecho, sí, es parte del Que tema de sí, hoy. ¿eh? Bueno, muchos se Muy. preguntarán, Pat, ¿por qué trajiste a Giza nuevamente al canal? Bueno, yo creo que él es el apropiado para anunciar este proyecto que ha estado en secreto oficial de la banda En secreto Gorillaz. oficial, claro. Pero ya es momento de revelarlo al público. Gisan, te doy la palabra. Bueno, hace muchos años nos pusimos a la tarea de crear un libro que fuera la secuela de Rise of the Ogre, pero usando todo el material oficial. Fue un trabajo arduo de muchos años, pero al fin lo hemos completado. Ahora el 15 de noviembre tienen a su disposición la secuela de Rise of the Ogre, Dawn of the Ogre, que tiene la historia de Fast 3, Plastic Beach, The Fall, Do You Think, The Book of Humans y The Now Now, incluyendo The Rejects. Logramos conseguir toda la respuesta de parte de Cass Brown para la fase 3, por qué Noodle sobrevivió el mañana, cómo tenía un barco, la máscara de gato, todo tiene su respuesta. ¿Por qué la Cyborg estaba en fase 5? Todo lo tenemos de parte de Jamie también. Así que es la respuesta canónica y conecta todo el lore, por fin, en un solo libro. 500 páginas. Duplicamos, básicamente duplicamos la cantidad de Rise of the Ogre. Cuéntanos, este libro, ya muchos van a, la primera duda que van a tener es, ¿va a estar traducido? ¿Va a estar en español? Mira. No, va a estar en inglés solamente. Ese es un problema que decidimos enfrentar desde el principio. No vamos a escribir el libro dos veces, básicamente. Así que decidimos tomarlo en inglés. El fandom latinoamericano es bien movido y yo sé que va a haber gente que lo va a traducir al español. Va a haber buena gente encargada de eso. Estás abierto a cualquier propuesta, entonces. De hecho, si vienen conmigo y alguien decide traducir el texto, yo les puedo pasar el documento original para que traduzcan directamente en Word, si gustan. Es básicamente open source. Ah, Es de genial. código abierto Entonces, el proyecto. ya saben, las redes de Gisan están en la descripción para que puedan contactarse a algún traductor, SOS Traductores. Así es, Creo que mucha SOS gente está Traductores. Se buscan interesada traductores. en lo que es el lore oficial. Bueno, Plastic Beach fue solucionado un poco, como dices, con los The Book of, obviamente acá más a profundidad en el libro. Ahora, la gente siempre ha estado preguntándose con esa faceta de gorilas después del hiatus, con Humans y de Now Now, todo ese lore que se perdió por temas de presupuesto y bueno, problemas con con el sello discográfico, varias cosas. ¿Cómo fue el proceso de buscar esta información oficial? Comentas que Jamie ha estado involucrado directamente contigo, respondiendo todo el lore oficial que no fue dado, al menos la mayoría. Cuéntale a los G-Fans cómo fue el proceso. Bueno, fue interesante. Al principio tengo que ser honesto, tengo que ser abierto con esto. Al principio el libro era un fanfic, era un fanfiction que yo había creado para darme una respuesta a mí mismo, con la respuesta con la que yo estaba contento. Pero conforme fue evolucionando el proyecto y empezó a llegar más gente por interés genuino de querer aportar algo al libro. Se une Supa Bros de Rarities y de Pazuzu Pictures a intentar darle un poco más de canonicidad al tema, buscando entrevistas, haciendo mucha investigación. Y el tipo tiene un talento para escribir comedia. El tipo, si se dedica, podría ser un gran guionista de comedia, podría ser el próximo, o de un drama incluso, podría ser el próximo Vince Gilligan, quién sabe. Uy. De verdad, en serio, el tipo tiene un talento tremendo. Es Y por indie. otra parte. ¿Ah?
Es cine. Sí, Es joder, cine. eso sí es cine. Espérate, Preparados. joder, eso sí es cine. No, en serio, el tipo tiene un gran talento como escritor. Y después, por sugerencia de Supa, se nos une Beck, que es el líder de Rarities y de Pazuzu, quien estuvo escribiendo, no sé si te acuerdas, un guión que se filtró de Celebrity Harvest. Ya. Que nunca lo lograron animar porque era un proyecto de una envergadura muy grande, necesitaba demasiado personal como para que los fans pudieran hacer una película. Es demasiado dinero y tiempo invertido. Y estamos hablando de la mayoría de menores de edad que estaban en ese tiempo trabajando en eso. Eran Será más puros complicado chicos de entonces. 16, 17 años, entonces imposible, claro, con la escuela. No. Ahora ya todos son adultos, ya pasó el tiempo y pude percibir la diferencia porque ahora tengo un apoyo con una perspectiva mucho más diferente. Antes eran niños, ahora ya han cambiado, han madurado. Antes se metían en problemas, ahora tienen otra visión del mundo y de las cosas. Y eso se sintió sobre todo en la escritura de Beck. Beck escribió la gran mayoría del libro. Pero lo que yo les pedí desde el principio, cuando básicamente les comisioné la escritura, porque descartamos todo lo mío, que era fanfic, cuando ellos empezaron a hacer la escritura, lo que más les recalqué es mantengan todo el diálogo oficial que puedan. Voy a conseguir permiso de Cass Brown para tal cosa. Y le mando mensaje a Cass Brown por Instagram con la esperanza de que me contestara, y me Claro. contestó, pero en el momento así de que me conteste, me dice, estás haciendo una secuela, súper interesado el tipo, y me dijo, voy a buscar los documentos antiguos, te voy a decir el lore, para que lo hagas oficial, porque si lo quieres hacer canónico, yo tengo todo lo que necesitas para el libro. Y Claro, yo me mientras imagino que igual estaba... en la banda pues, de repente quiere hacer estos documentos, pero por temas de tiempo a veces como están con las giras y eso como que no le están prestando mucha atención al lore. Entonces, Y yo por creo que el el tema tipo vio la legal también. oportunidad. Y por el tema legal, ya Cass Brown no es parte de Claro. Gorilla. Entonces, si lo hacen los fans, está bien, todo ok. No hay Claro, problema. no hay No hay problema. dinero de por medio. De hecho, aquí nadie tuvo un sueldo, a nadie se le pagó por nada, porque todos lo hicimos por amor a la banda, básicamente. Hay que Es recalcar que. eso también de cómo vas a dar a conocer el libro. Primero que nada, la fecha que ya comentaste que era el 15 de noviembre, ¿no? El 15 de noviembre, sí. 15 de noviembre, atentos y fans. Y Estamos ultimando detalles. claro, y cómo va a ser distribuido este libro. Porque ya la gente está Bueno. diciendo, no, ¿cuánto nos va a costar? Oh, tengo que ahora separarlo con el Digipack, con el bucle de Cracker Island. Oh, no, no, no. No van a tener que gastar, no van a tener que gastar ni un peso, es gratuito, es 100% gratis. Es un 100% gratis. PDF, que va a tener dos versiones, básicamente el de lectura y el de impresión. El que tiene para imprimir no contiene las portadas y viene al final con la sobrecubierta para que te lo fabriques con tapa dura y todo. A como gusta el fan. Como guste el fan, si se quiere que le hacen una fotocopia de universitario en blanco y negro, yo no me voy a enojar, denle, adelante. Pero léanlo, dense el tiempo de leerlo, está muy bonito. Cass Brown nos aportó todo el lore y después contacté a Jamie a través de Everything Gorillaz, que tiene contacto directo con Jamie y con el management. Entonces le pedí que a través de él, por favor, me colaborara con mostrarle el mapeo de la historia de la fase 5, que es muy enredado, no tenemos una respuesta oficial. Entonces yo tengo hice un orden del arco de los elementos de la historia con datos que también me dio Denom en secreto, El hijo que él de supo Jamie. el hijo de Jamie, que supo por secreto mientras hacía el documental. Bueno, le di toda esta historia a Jamie y Jamie leyó este mensaje enorme, como de cinco partes en Instagram. Y dijo que como le rechazaron la historia de los rejects y la mayoría del lore de fase 5 porque no pudo usar a Ace, lo que recuerda es que estaba correcto en un 80% lo que yo tengo. Así que nos autorizó a usarlo como está. Y Claro. esa es la respuesta oficial que nos dio Jamie. Así que tenemos
la historia completa desde fase 3 hasta fase 5, por fin. Y ese 20%, Jamie se lo olvidó. Jamie se lo olvidó, lo olvidó por completo. Y no tiene idea de qué es lo que iba a hacer en ese entonces. The Rejects, de hecho, se llaman porque le rechazaron la idea. No, nunca fue la idea llamarlos Rejects. Iban a tener Claro. otro nombre nomás. De esa, los Riggs eran esa banda, para poner en contexto, ¿no? Esa banda de rechazados de personajes secundarios de gorilas, ¿no? Claro, eran solo dos, era un dúo de Cyborg Noodle con un monstruo tipo Frankenstein que Claro, un creó medio zombie. ella lo creó, se llama Billy ese personaje. No, no se sabía el nombre, yo le pregunté, el Denon me contó que se llamaba Billy y Jamie lo confirmó, pues se llama Billy el monstruo. Y había planeado, porque bueno, en ese tiempo cuando se nombra lo de Rage, mucha gente pensó incluso que era otra banda virtual. Lo iban a Me hacer, acuerdo. esa era la idea que Esa tenía, era la idea. la idea que tenía Jamie era hacer una segunda banda virtual que abriera los actos de Gorillaz, básicamente sería Gorillaz por dos. Como si fueran Tendrías los un doble, teloneros de Gorillaz. correcto, tendrías un doble concierto, básicamente. Y la idea era que Damon componía y cantaran mujeres con filtros de vocoder, pero no, para poder hacer a la Cyborg, pero nunca se concretó, no. Y Billy cantaba, pues el monstruo Frankenstein también cantaba Así rap. y tenía la voz de, no, tenía la voz de un ángel, cantaba precioso. Se supone que iba a ser Damon también con autotune. Ahí va a ser como algo irónico, ¿no? Lo ves grande y tú dirás, no, de repente rapea lo Russell No, y el canta tipo como cantaba Dios. así, y la cosa es que casi casi canto lírico, canto gregoriano. La cosa es que Damon lo encontró tonto y lo rechazó. Dijo, no tengo tiempo para eso, apenas estoy completando el de Now Now, tenemos que volver a la gira, Jamie, no rompa las bolas, le dijo básicamente, no voy a hacer eso. Y Jamie dijo, oh, bueno, ahí quedó la pieza, la única pieza que quedó y alcanzó a dibujar un par de cyborgs más que las usó en The Lost Chord. Claro. La cyborg que se Bueno, hunde en el. se reutilizó al menos lo que ya hizo. Claro. Algo complejo, ¿no? Porque muchos dicen que Damon es el que para haciendo cosas, cuando a Jamie es el que le cortan las alas, más bien. Es que Jamie tiene ideas que no son presupuestables. A Jamie le gusta hacer arte, a Damon no es por desmerecerlo, pero le gusta hacer más dinero con su arte. Entonces. Y Damon está asesorado por un círculo de gente que es del management que le dice básicamente, cuídate, no hagas esto, este movimiento es el correcto, deberíamos promocionar de esta forma. Y a veces, lamentablemente, esas estrategias no son la mejor opción, como ahora con Cracker Island que sale en febrero y el disco estaba listo desde mayo. Entonces. Claro, bueno, tampoco sabemos cuáles son los planes. De repente la productora quiere hacer una gira en 2023 de nuevo y quieren empalmarlo con el disco. Porque son Por cosas de favor, negocios, a fin de cabo, como dices, ¿no? que vuelvan a Chile y Que así vengan nos a vemos de Perú. nuevo. Que vengan Por a favor, Perú. por primera vez. Por primera vez, si no, voy Para a mí Chile otra Chile, vez. para mí Chile era imposible y si sucedió, Perú también puede pasar. Esperemos que sí. Bueno, da un Eso. mensaje breve sobre lo que se viene con este proyecto, dónde más lo van a bajar, dónde pueden estar atentos al libro y que, bueno, lo disfruten y que, bueno, SOS a un traductor, ¿no? Bueno, tenemos varias. Sí, eso es, traductores, por favor. Se buscan traductores. Necesitamos, bueno, más que nada promocionar las redes, yo creo. Tenemos un Twitter. No me gusta Twitter, pero tenemos un Twitter. Todos se llaman como el libro, Dawn of the Ogre. Twitter, Instagram también, Dawn of the Ogre. Tenemos una página de ISU. Se escribe issuu.com. / Dawn of the Ogre también. Ahí pueden leer el libro cuando salga y se puede descargar también. Todo en un mismo portal. Se puede Genial, leer acá en online o puede pantalla. descargar el PDF. Acá en pantalla van a estar viendo la portada. Ahí está, bien La bonita. portada. La gente va a estar hypeada ya viendo ahorita a Boogeyman grande y los fans de Plastic Beach yo creo que se van a volver locos.
Claro, porque de hecho, siendo honesto, el foco del libro es mayormente fase 3, más de la mitad del libro es fase 3. Que muchos han Porque estado pidiendo eso, pues. fase Siempre. 4 y fase 5 son cortitos. Entonces, yo siempre quise condensarlos los tres en un libro, porque si haces un libro solo de fase 3, no queda tan largo como Rise of the Ogre. Y si haces uno solo de fase 4 y 5, tienes un minibook de información. Es Claro. muy poquito. Es muy poquito. Es más. ¿Cómo se dice? Es más directa la forma en que esas fases se afrontaron. Lo hicieron narrativamente más condensado, más como una banda normal. Mucha gente comenta que se volvieron Four Cycles, gorilas. Probablemente. ¿Por qué? Bueno, ya seguro alguien va a comentar por qué no hay algo de la fase 6 y la fase 7. Bueno, la fase 7 ni siquiera nosotros sabemos qué hay, pero en el caso Todavía de la no. fase 6, Song Machine, que ya acabó, ¿por qué no hay documentación? Bueno, se supone que yo no voy a dirigir el siguiente proyecto. Con este proyecto yo me retiro del fandom. Ya no hago más bootlegs ni aporto nada. Con esto me despido. Ya estoy muy viejo ya como para seguir. El fandom tiene que quedar en manos de los jóvenes. Ya, Ah, yo ya llevo. yo hago el otro libro, o sea. Yo tengo 31 años. Ya, yo empecé en el fandom desde el 2001. Me tengo que hacer un paso, dar un paso al costado, seguir como coleccionista nada más. Ya. Ya Claro. estoy muy viejo para esto. Para Pero estar no, de servicio al hay gente fandom. talentosa y joven que lo más probable es que hagan una secuela, qué sé yo, un book de Song Machine, o van a hacer un libro con Song Machine, Meanwhile y ahora Cracker Island cuando No sé, termine. Yo Meanwhile creo que lo cuelgo, o sea, como alguien opinión debería popular, a mí no me gustó tomarlo. nada, Meanwhile, para mí no ¿No existe. te gustó nada? Nada. A mí me gustaron las tres. No, a mí no me gustó. Bueno, Jimmy, como que dije, oh, pero en sí no son canciones que me gusten. Y Damon lo tiene bien claro porque no las toca. No las toca, No no las las toca toca. nunca más. No, si No, él no mismo le gusta. supo que su EP no fue tan pegado, ¿no? Pero bueno, No esperemos que gustó al con Cracker fandom. Island estemos ready de nuevo con nuevas canciones, nuevos conciertos. Y seguro en plena gira, si es que hay, ya dice, ah, voy a sacar otro álbum. Ojalá, Ni ojalá, de termine el hecho, que orden, se saque pero. un default de nuevo, que lo Claro, haga en la gira y estaría rapidito. bueno. Un sides. Por último, mira, por lo menos nos queda la esperanza de que va a haber una versión deluxe del CD. La Claro. versión estándar del CD ya la anunciaron, pero la anunciaron como estándar. Por ende, va a haber una deluxe, tal vez traiga uno, dos, o como Humans, que trae un segundo CD con seis Claro, más probable que descartados. sea otro CD, no creo que aumente un booklet, pero. Bueno, quién sabe, Pero, porque con ¿quién Deluxe no, sabe? nunca hubo una Deluxe, así que. Estaría bonito que le pusieran el tema de MC Bin Laden. Lo hicieron grabar por nada al pobre, Sí, pues. al tipo en Brasil. Bueno, y Bueno, por el. último, que me imagino que eso también me va a preguntar, ¿qué contenido vamos a ver de la fase 4? Porque de la fase 3 yo creo que la gente no va a tener dudas, lo va a leer, pero ¿qué hay de la fase 4? Que fue De la. incompleta y siempre me quejo de La eso. fase 4. Sí, la fase 4 fue incompleta, ¿cierto? Es lamentable porque tenía potencial. Y aprovechamos todo el potencial narrativo que pudimos agarrar de Almanac, de G Magazine, de entrevistas en múltiples medios, tanto video, audio, radial, escrito. Agarramos todo lo oficial, eso no se preocupen, está todo, porque Rise of the Ogre tenía mucho diálogo repetido de entrevistas. Nosotros hicimos lo mismo, porque es un documento de todo el material de entrevistas con la banda como personaje, con el lore de los personajes. No nos interesa Damon. Nos pusimos modo Jamie. Damon es la banda tributo, En la banda de recuerda. tributo, enemigo número uno jurado de Murdoch. Y todo eso sale en el libro, ¿eh? Lo vemos. Increíble. Y tiene una forma en la que se ata a Do Ya Thing de una forma muy orgánica. Si no entiendo por qué la gente dice esto ya no es canon o Pues no corresponde es al. un final alterno, pues, ¿no? Ni siquiera es un final, es una continuación bastante obvia y lo van a poder ver acá. Van a Ah, poder genial. entender por qué. Y incluso le da explicación al time skip que hay entre Do Ya Thing y Humans. Ah, Son buenísimo. 5 años. Entonces, es un producto bastante completo. Entonces, los invitamos, G-Fans. Esto solo era un pequeño anuncio, una pequeña entrevista previa al lanzamiento de Down of the Old. Este 15 de noviembre, vayan a verlo, descárguenlo.
Y ya vayan mentalizándose sus traductores para sacar lo más rápido posible la versión en español, porque ni siquiera Por yo, favor. que yo hasta puedo verla ahorita, no lo voy a poder leer porque no sé inglés. Para que vean lo Tú de difícil. hecho, lo vas a estar viendo antes que de los primeros y bueno, vas a tener que esperar la traducción. Hay muchas personas así y yo lo siento porque de verdad me hubiera gustado poder hacer una versión en español también al mismo tiempo, pero es demasiado trabajo, es mucho trabajo. Bueno, y ya saben, si hay varios traductores, todos únanse, escríbanle a Gisan por sus redes sociales y Hagamos un nosotros ya, si disco. es que trabajan rápido estos días, hasta pueden sacar el mismo día la versión en español, quién sabe. Es Los muy fans a veces poco. sorprenden. Y, Es muy poco tiempo, es muy poco tiempo. bueno, Gisan, gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo. Gisan Radio, nos Muchas despedimos gracias. y vayan a descargar el libro. Sí, estoy muy orgulloso de cómo salió todo. De verdad, no me lo creo. No me creo la cantidad de apoyo y la suerte que tuve de conocer a tanta gente en el fandom que nos apoyó. Matt Wakeham, incluso el primer escritor antes de Cass, de la fase 1, nos ayudó con material descartado de la fase 1. No, genial, genial. Y Increíble. esperemos también ver las opiniones de los colaboradores y también del mismo Jamie, que me imagino a alguien le pasará el libro. De hecho, se lo va a mandar Rodden, se supone. Si yo se lo voy a mandar a él, se lo tiene que mandar el Uy, PDF. ahí hay segunda parte de entrevista, de todas maneras. Porque El Jamie, mucha después. gente cree que Jamie de repente no contesta cuando alguien quiere hablar con él por intermediarios, pero tú mismo has dicho que se ha leído tus 5.000 páginas de mensajes. Como cinco mensajes gigantes de Instagram, hasta el tope de texto, y los leyó todos para confirmar. Muy Claro. amable, se tomó el tiempo. Entonces, yo imagino que te dará su respectiva reseña, de todas maneras. La secuela que esperaban de Roto El roto, ya el estará roto. disponible. Sueño cumplido. Sueño Muchas cumplido, gracias. sí. Muchas gracias, Muchas Gisa. gracias a ustedes. Muchas gracias.